like other things uh you know what I mean like so it was like a little kick up the ass for me like I said I wasn't disciplined um the, I'm I'm known for being disciplined professional all year round uh, 24 7 and I just wasn't that time so I was uh, really disappointed and I was I was more upset with uh who I was than than previous uh, months leading into that um and to be honest it made it a little bit easier because it snapped me out of it you know what i mean it snapped me out like i was drinking every every day um for like three four weeks like honestly like i don't even know if i've got that like that's that's unheard of for me like every day like i've I've never ever done that um but i was just like oh yeah you know what I, mean? i wasn't training too much obviously surgery and. volkanovsky en serios problemas en el video anterior argumentamos por qué ilya Topuria podría llegar a ganar ahora hemos revelado. ¿Qué pasaba en su mentalidad en la época que tenía que pelear contra Mahasha por segunda vez? Se confió muchísimo, ¿ok?, por ser el mejor pensó que le podía ganar, la primera le hizo una pelea brutal, yo pensé que le había ganado, sinceramente pensé que le había ganado porque a mí me importa mucho cómo termina la pelea, quién termina por encima, por más que haya ganado eh, Mahayev round 1, 2, 3 a mí no me importa, si el round 3 está parejo, el 4, el 5 termina por encima, este la pelea se la gana, no se podía ni mantener en pie Mahachev, ¿ok? Se confió en la primera, fue con 10 días de anticipación u 11 días para la segunda. Lo noquean de una forma terrible y ese knockout lo quiebra de manera sustancial. No únicamente es el impacto físico ni la caída emocional y la caída simbólica por caer desde la cima sino que se pone a beber, es una locura dice la gente que, que para un australiano esto es normal, ok, beber así pero estar tomando alcohol y eso yo me imagino lo que debe haber sido la caída de Volkanovski es una locura, esto nos da aún más argumentos para pensar que Topuria sigue teniendo la ventaja ok, porque no solamente había caído, sino que desperdició muchísimo tiempo en eh, hacer cosas que están mal tomar alcohol evidentemente para un peleador y estar, eso no va acompañado simplemente el simple gesto de tomar alcohol, sino que el estado anímico cuando uno incurre en ese tipo de prácticas se supone que la eh, psicología no está bien del peleador compara las contusiones como cuando jugaba al rugby okay, cuando lo noqueaban jugando al rugby o lo que sea pero un cerebro no sana tan rápidamente está comprometido, va a pelear contra una pesadilla como el estopuria comprometido y encima habiendo desperdiciado muchísimo tiempo yo creo que Volkanovski está en serios problemas es cuando uno está reinando tanto tiempo y está acostumbrado y se lo ve de una forma y te acostumbras a una forma, la caída después es durísima. Yo sé y estoy convencido de que Topuria no quería enfrentar a este Volkanovski, quería enfrentar un Volkanovski mejor, un Volkanovski en su mejor momento. Pero lamentablemente, bueno, yo estoy bastante preocupado por el futuro de Volkanovski. Eh, me parece que Topuria ya al haber hablado con y dice que no van a... Que no lo van a llamar para un rematch después de lo que le va a hacer. Yo creo que lo va a sepultar. Y Topuria quiere pelear contra Conor McGregor en España. ¿Ok? Eso. Es lo que quiere hacer Topuria. Este dice que son los dos europeos. Y ya, bueno, aprendió bastante inglés. Topuria está desafiándolo a Connor. Y Lea Topuria declaró bastantes cosas. O sea, a mí hay una parte de la mentalidad que es innegable e indiscutible lo que lo ha llevado a hacer. Pero creo que, sinceramente, creo que se come mucho el cuento de Kiyosaki. ¿Ok? Para los que no conozcan a Robert Kiyosaki. Es una especie de filósofo, si se quiere, un escritor estadounidense que habla mucho de este. No tiene muchas, digamos, como hipótesis en, en sus teorías, ok, o en esas construcciones, en sus afirmaciones que evidencian o entienden las, entiendan las desigualdades estructurales. Topuria siempre está, está diciendo como que el que es pobre es pobre porque quiere, el que no trabaja, que no trabaja. Hay mucha gente que está de acuerdo con esto, pero okay, no responde las grandes desigualdades estructurales. No puede ir a África y decirle a la gente que es pobre o no llega a UFC porque no se esforzó lo suficiente. Okay? Esto se lo puedo discutir a cualquiera, porque hay mucha gente que sigue pensadores o canales que hablan de esta manera impunemente y no es así no es así para todas las personas ok él está con la visualización que se ve ganador que visualiza todas las noches a a Deina poniéndole el cinturón en, sus, en su cintura, yo creo que está bien, pero este creo que no salió nunca de Anthony Robbins y de Robert Kiyosaki, se pueden buscar, son dos autores espectaculares que te pueden servir para explicar una porción, una parte pequeña de la realidad, Topuria está con esto, mientras siga entrenando y siga dando lo mejor de sí a sus 27 años, esta visión lo puede ayudar eh, en su carrera a las artes marciales mixtas, pero no va a poder ayudar a nadie con eso, ok, no va a poder ayud ayudar a nadie, se va a poder ayudar a sí mismo, sí, sin dudas, pero este, bueno, si a él le sirve para, para llegar aquí, está bastante bien, yo creo que va a arrasar con Volkanovski, Volkanovski no está bien y quedó más que evidenciado así que bueno, vamos a seguir construyendo esta, este recorrido sacando data de eh, donde podamos, espero que Ilya Topuria le gane, que pueda llevar a Conor McGregor, a, volver a Conor McGregor a Europa o ir a España, que le diga algo, ¿no? ya que le copió el tatuaje de la espalda, ya que le copió el estilo del tatuaje del pecho, le copia el auto, la vestimenta la forma de hablar todo bueno ya este puede invitarlo a pelear pelear contra él después de, de ganar la Volkanovski, que creo que estaría bastante bien so who do you think it would be carl mcgregor really At that's right yeah he has a great fight his upcoming fight is with mike chandler if he doesn't get his ass whooped he will be pleasure to share the octagon with me and maybe in ufc spain We bought from Europe, and he he will be able to bring back home, and tell to his wife, baby, <laughs> take out the red panties <laughs> to Puya Pass rich. What 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 weight would this be at? Who cares? Who cares? Pero, este bueno, para política no, Topuria, ni para política ni para sociología. este Que siga por las artes marciales mixtas, que le está yendo bastante bien con esa forma de hablar. Bueno, este no quiero sonar como un hater, pero lo mejor para él, éxitos. Eh, y seguimos construyendo, voy a escucharlo, voy a seguir escuchándolo hablar, a ver qué dice. Pero está convencido de que le va a ganar a Volkanovski, yo creo que también. Eh, Topuria es una máquina, es una máquina. En lucha es una máquina, en golpeo es una máquina, en... en el momentum que tiene ahora y por el momento que está atravesando en su carrera, viene muy confiado. A él le sirve. Así que bueno, leo los comentarios. Un poco crítico fui, pero nos vemos en el siguiente y hasta luego.